Cuando se dio cuenta que ella estaba muy cerca, prefirió moverse del lugar, quizás ni para escucharla hablar. Tras la polémica separación, Elizabeth Gutiérrez y William Levy se reencontraron durante un partido de su hijo en Miami. Sin embargo, el momento fue tenso y nada grato, ya que William huyó de Elizabeth en todo momento. Jordi Martí, quien sigue de cerca los movimientos de William y Elizabeth, comentó: "Este sábado se disputó la final en Florida de su hijo Christopher. Ellos no me vieron, pero viví una situación tensa. Imagínate, los padres viendo cómo Elizabeth buscaba a William y William huía". Según el paparazzi y las imágenes, la artista fue ignorada no una, sino dos veces por el padre de sus hijos, a pesar de sus intentos de acercarse. Pero, ¿por qué Elizabeth busca a William después de todo lo que se filtró, incluyendo supuestas acusaciones de violencia física? ¿Será que busca recuperar lo perdido? En el video se observa cómo William llegó temprano con varios amigos, compró su boleto y se dirigió a la zona de los jugadores, donde saludó a quienes lo reconocían e incluso se animó a practicar un poco de swing con el bate. Sobre el encuentro, el paparazzi detalló: "William después se dirigió a un palco del estadio donde también estaba Elizabeth y solo lo separaba una columna. En un momento, Elizabeth cruzó hacia donde estaba el cubano para saludar a algunos amigos y ahí fue cuando se ignoraron completamente". Martí subrayó: "El cubano ni la miró como si fuera alguien que no conocía". Al final, William decidió marcharse del palco, pero algo se le quedó, por lo que tuvo que regresar y nuevamente ignoró a Elizabeth antes de irse a la parte baja de la gradería donde estaban algunas madres, probablemente madres de otros jugadores. Pero la historia no terminó ahí. Jordi relató: "Elizabeth al poco rato se antojó de ir para el mismo lugar donde estaba William. Al principio él notó su presencia, pero cuando se dio cuenta prefirió salir corriendo de ahí. Aunque Elizabeth permaneció unos minutos detrás de William Levy, el protagonista de Vuelve a mí se volvió a alejar en cuanto pudo y se fue a sentar a otra zona de la grada donde daba el sol, donde terminó de ver la dolorosa derrota de su hijo, quien ese día disputó junto a su equipo una final. Al finalizar el partido, Elizabeth y su hija Kaylee fueron a consolar a Christopher. Por su parte, el galán de telenovela se marchó solo del estadio hacia su casa, según mostraron las imágenes del paparazzi. A pesar de la actitud despectiva de William, Elizabeth se mantuvo firme y segura de sí misma, demostrando que sus amigas siguen a su lado, esté él o no. Mientras él acabó sin compañía, ella se mostró indiferente. Después de la filtración de la llamada al 911 y el video de la policía en su domicilio conyugal, es probable que sus abogados estén trabajando en la separación de bienes, ya que, aunque no se casaron, se dice que la casa que compartían fue comprada entre los dos. ¿Usted qué opina? ¿Cuáles cree que fueron los motivos para que el actor quisiera a Elizabeth, pero de lejitos? Nosotros siempre te leemos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. En otros temas, así fue el momento en el que Verónica Toussaint anunció su final. Todos los detalles en el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV.